No, ven, tengamos, yo confío en las vacunas. Ya chicos, comenzamos entonces. Hoy día vamos primero a ver conceptos aplicados de lo que vimos en la materia del miércoles, ya tanto, o sea, del martes y del jueves pasado. Entonces son tres ejercicios, ustedes tienen que hacer los tres ejercicios. Ya el primero dice, el primero es a mano, escrito, totalmente escrito. Ya donde hay un ejemplo, les pregunto que describan la población, describan la muestra y los estadísticos que están usando. La segunda, creo que es la más difícil, que a la sección pasada le costó mucho, así que voy a leer la segunda. Dice, hay dos semáforos en mi camino al trabajo, sea X1 el número de semáforos en los cuales me tengo que detener y suponga que la distribución de X1 es la siguiente. Esto quiere decir, chiquillos, que la distribución de una variable puede ser normal, binormal, gamma, lo que sea, pero también puedo yo tener completamente definida la distribución si tengo una tabla donde tengo todos los valores que puede tomar la variable y todas las probabilidades de cada uno de esos valores. Así que esa tabla es la distribución, no es que haya una distribución normal ni una gamma, no. Esa es la distribución. Luego dice, sea X2 el número de semáforos, ¿sí?, en los cuales me tengo que detener camino a casa. X1 es la cantidad de semáforos, ¿sí? Y X2 es en los que me tengo que detener. También supongamos que son independientes, o sea, que son X1 e independiente de X2. ¿Ya? Eso quiere decir que la cantidad de semáforo no depende de cuánto es independiente de los que me tengo que detener. Los que me tengo que detener camino al trabajo es independiente de los que me tengo que detener camino a casa. Son variables distintas. ¿Cómo se ve la independencia en probabilidades? Aprovechando de repasar prueba. ¿Cómo se ve la independencia en probabilidades? ¿Qué pasa con las probabilidades cuando tengo eventos independientes? ¿Con quién tienen prueba? ¿Con la Marce o con Andrés? Diego, dale. No, Diego, ya vamos. No era no mutuamente excluyente o algo así, ¿no? Ya no. Si son independientes, entonces yo puedo multiplicar las probabilidades. Si hay dos eventos independientes, entonces la probabilidad de X1 por X2 es lo mismo que la probabilidad de X1 por la probabilidad de X2. Eso significa que dos eventos sean independientes. En términos de concepto, dos eventos son independientes si uno no depende del otro. ¿Ya? Es decir, si la cantidad de semáforos en los que me detengo camino a trabajo es independiente de los que me tengo que detener camino a casa. Entonces, suponga que X2 tiene la misma distribución que X1, por lo tanto, la distribución de X2 es la misma tabla que X1, pero aquí ustedes le cambian el X1 por el X2. ¿Sí? Entonces tengo dos distribuciones. Después dice, determine la distribución de probabilidad de T0. Para eso, ¿cuáles son todos los valores que puede tomar T sub 0 si T sub 0 es X1 más X2? Cata, ¿cuáles O sea, valores? Dale, Benja. sumar los valores que están ahí, que sería 0 más 1 más 2, ¿Ya? por dos veces. Entre 0 y 4. Entre 0 y 4, ¿cierto? Que es lo mismo que está diciendo el Benja. Porque claro, podría ser que la suma me dé 0, también puede ser que me dé 1, que me dé 2, que me dé 3, y también podría ser que me dé 4 la suma. Esos son todos los valores posibles. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad de que la suma me dé 0, la probabilidad de que la suma me dé 1 para hacer una tabla? Tienen que ingeniárselas y chiquillos, recuerden que la probabilidad a veces es algo tan simple como todos los casos posibles divididos en los casos totales. Cosas tan simples como eso. ¿Ya? Ahí piénsenla un poco, pero ese creo yo que es el ejercicio más difícil. Luego está el ejercicio 3 que se hace en R. ¿Ya? Para que vayamos practicando desde ya un poquito de R. Dice, supongo que la distribución del tiempo X en horas utilizado por estudiantes en cierta universidad en un proyecto particular es gamma.
gamma con parámetro alfa y beta. Pueden ustedes googlear, voy a compartirles acá otra pantalla. Usted pone aquí distribución gamma en Wikipedia. Y le aparece al tiro la distribución gamma. Si usted no se la sabe, puede ser que no se la sepa. Busca acá la distribución gamma. Bueno, un poco de... Y acá hay una tablita resumen. Entonces dice la función de densidad y aquí aparece la media de la gamma y la varianza de la gamma. ¿Sí? Si alguien quiere la función generadora de momentos también aparece, pero con la media y la varianza ya están bien. Profe, ¿cuáles son esos dos símbolos que están ahí en entropía? Entropía... En el logaritmo natural, ese que está ahí en medio. ¿Sí? Es gamma, la letra gamma mayúscula en griego. Ah, ya, ¿y el que está al final? Phi. Ah, ya, ok. Así se llama la función. Esa se llama phi y esta es la gamma mayúscula. Y la gamma minúscula no aparece en ninguna parte ahí, pero es otra letra. Ya. Entonces suponga eso, como alfa es grande, se puede mostrar que X tiene aproximadamente una distribución normal. Bien, o sea... Usa este hecho para calcular la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar utilice cuando mucho 125 horas en el proyecto. Son entonces las 3:30. Esto se entrega, lo tienen que entregar, voy a crear un buzón en Efinis. Ya se entrega a las 4:25. ¿Sí? Tienen que entregar lo que queda, lo que tengan. Yo sé, no sé si se fijaron en el Discord, que había gente diciendo, profe, se me cerró el buzón, yo la estaba escuchando a usted y se me cerró el buzón. Bueno, lo que tengan, a las 4:20 lo suben. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a subir? Van a subir esto hecho a mano, el 1 y el 2 hecho a mano en una foto PDF, y el 3 lo van a subir en un archivo .r. ¿Ya? Yo voy a separar en grupos, puedo hacer grupos aleatorios, o puedo hacer ustedes elegir los grupos. Aleatorio, ya. O profe, como en la pasada que hizo la sala y no se ponían. Ah, ¿y ustedes? Yo, hice, yo no me di cuenta y me metí al laboratorio de la anterior y era ahora. Entonces ya lo había hecho. Ah, te metiste al laboratorio. Pasé de largo, es que justo cuando usted se fue a hacer el café, yo justo fui al baño y volví, yo pensé que seguía las clases normales, entonces pasé a esto. Pero Diego, ¿cómo? Pero tu horario dice que la clase termina a las 4:30. O sea, Que no haya cachado. 4:25 termina ese día. Pero ya lo hiciste, Diego, entonces, pero no lo pudiste subir, ¿po? No, porque me dijeron que no me tocaba, pues me fui. Ah, pero ya, pero no lo hiciste. Hiciste la 1. No, no he hecho nada. La 1 nomás. Perfecto. Entonces, abrí las salas y ustedes tienen que elegir las salas. Hay 3 salas. Pueden trabajar en grupo, discutir en grupo, pero la entrega es totalmente individual. Cada uno me sube a su propio archivo .r. ¿Ya? Nico Caroca, te puedes ir a una sala con Zapata. No hay problema. Ya se van a una sala, pero hay más gente que puede entrar a esa sala. Ya, Lailín, profe, estoy en el médico. Pucha, Lailín, lo siento, espero no sea nada grave. ¿Sí? Las actividades son igual que en clases, como actividad en clase. A mí no me gusta dejar mucha tarea como para que hagan después, porque eso colapsa. Ya, entonces la actividad en clase, abajito hay un botón que dice como preguntar. Ya, llamar al anfitrión o algo así. Ustedes lo aprietan y yo voy al tiro a la sala en caso de que tengan dudas. ¿Qué están viendo? Estamos en clase de laboratorio hoy día, entonces estamos haciendo una guía de laboratorio. Vamos a hacer un trabajo en equipo, o sea, es un trabajo individual, pero pueden discutir y trabajar en equipo, pero la entrega es 100% individual. Cada uno entrega dos archivos. Un archivo PDF con la pregunta 1 y 2, y un archivo R con la pregunta 3. Son dos archivos y que se van a demorar. Por lo tanto, si alguien quiere hacer la 1 y 2 en el R como comentario, no tengo problema.
Ese tema le iba a hablar yo. Lo que pasa es que voy a intentar bajar el R para ver si me lo toma el PC. O No si he no, tendría bajado R que. todavía, venga. ¿Y cómo pasaste esta No, todavía no. No, lo que pasa es que teníamos el laboratorio y el proyecto lo hacíamos con R, por los controles no. Entonces en R, un amigo proyectaba su pantalla y lo hacíamos entre los dos. No, pues, Benja, de verdad es importante que aprenda R porque en la empresa se requiere harto R. Si tú pones en tu currículum que sabes programar en R, te va a dar harto plus. Entonces, Benja, quédate acá en Y sí, la sala así que ahí principal. voy a intentar. No, pues no lo vamos a intentar. Te vas a quedar en la sala principal, me vaya a proyectar pantalla y yo te enseño a instalar R. ¿Ya? Ya, bacán. Sí, en caso de que no me funcione, lo instalaré en el otro computador, ¿no? Te va a funcionar, te va a funcionar. Solo tengo un estudiante que no le funcionó la otra vez y creo que era, no está acá. Profe, ¿qué pasa si no puedo Ya. hacer este lab? ¿No es evaluado? No, este no es el laboratorio evaluado. ¿Ya? ¿Qué pasa si no puedo hacer este laboratorio? Después no me puedes pedir favores, pero si solo es este, no tengo problema. Pero si te vas a ausentar a todos los laboratorios no evaluados, sí tengo problema. ¿Ya? Entonces, si te llega a dar promedio 3.9, no me mandé un correo si no te conectaste en los no evaluados. Ahora, vuelvo a repetir, Aileen, si es solo este, tranqui, como puedes desconectar. Si está ahí en el médico, pensando que de riel está ahí en el médico. Ya, Diego Canales, ¿en qué estás tú? ¿Cata Ledesma? No sé. Voy a ver cómo le instala R al Benja. Tampoco instala R. Oye, ustedes No, pasan. porque. No, no, no. Es que yo la clase pasada le dije que tenía el computador malo y lo mandé a ¿cómo se llama? A formatear. No tengo nada. No tengo Ya, nada. profe, yo ahora me voy al grupo. Ya, dale, Cata. Perdón que estaba abriendo y cerrando unas cosas. No te preocupes. No, si es solo este que estoy en el médico. Saqué ahora las 2 y recién me atendieron. Aileen, no hay problema. Desconéctate nomás, después ves la clase grabada. Ya, para que puedas estar tranquila en el médico y no estar como haciendo las dos cosas y ninguna de las dos bien. Así que no hay problema con eso. Ya, vamos entonces, me quedo con los rezagados, con los que ya sabemos. Voy a parar la grabación para decir esto.